La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha comenzado a ordenar el segundo turno de pagos correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la Política Agrícola Común, la PAC, por un importe de 108 millones de euros. Estos abonos comprenden incentivos de las líneas de régimen de pequeños agricultores y ayudas asociadas a los cultivos proteicos, las legumbres de calidad y las explotaciones de vacuno de leche. También incluyen pagos relativos a subvenciones al vacuno de leche con derechos especiales en 2014, sin hectáreas admisibles para el régimen de pago básico. En total, los importes correspondientes al anticipo de la PAC ascienden a 756,6 millones de euros que se distribuyen entre 215.342 beneficiarios titulares de una solicitud única de 2016. Este montante es la suma de este segundo turno y los incentivos gestionados hace dos semanas por valor de 648,5 millones de euros. En este segundo año de aplicación del régimen de pago básico, la la Junta de Andalucía vuelve a demostrar su compromiso con el sector y su capacidad de gestión, ya que el montante global de pagos supera en 120 millones de euros el importe del adelanto de ayudas en 2015, cuando se pagaron 636 millones de euros. En conjunto, el anticipo de la PAC 2016 incluye, además de las ayudas correspondientes al régimen de pago básico, las subvenciones para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a pequeños agricultores y para jóvenes. Asimismo, también comprende las ayudas asociadas al vacuno de leche, al cultivo de arroz, a los cultivos proteicos, frutos, cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera, tomate para industria, los incentivos a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas y las correspondientes a Lobino y Caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para el régimen de pago básico.